Hola amigos, hoy prepararemos sopa seca chinchana. Bueno, a mi forma, a mi estilo. Y lo que necesitamos es pollo trozado, carne, perejil picado bien chiquitito, pimienta, comino, achiote en polvo, ajo y nuestra albahaca licuada. Lo primero que hacemos es agregar aceite en una olla y una vez que está bien caliente, agregamos nuestra carne para sellarlo un poco. Como no tengo el caldo del pollo, entonces voy a dorar la carne y el pollo para que el doradito de la que quede en la olla pues le dé sabor a nuestra sopa seca. Agregamos un poco de sal y dejamos que se dore un poquito y lo vamos a retirar. Movemos constantemente. Como ven, ya está. Y lo retiramos. En esa misma olla agregamos el pollo. Bueno, lo he trozado en trozos pequeños. Ustedes pueden trozarlo del tamaño que deseen. De igual manera, lo vamos a dejar que se sofría unos minutos. Agregamos igual un poco de sal. Y lo retiramos. En esa misma olla agregamos un poquito más de aceite y doramos nuestros ajos chancados o molidos si tienen, ¿no? Movemos constantemente. Y agregamos nuestra cebolla picada en cuadraditos. Igual movemos constantemente para que cocine parejo. Lo dejamos cocinar unos 3-4 minutos y agregamos un poco de comino, la pimienta. Movemos y el achiote en polvo. Lo movemos constantemente. Y una vez que ya está cocido y que se ha dorado un poquito, agregamos la albahaca que ya está licuado. Y esto lo vamos a dejar cocinar. Como observan, al mover no se mira la olla. Entonces vamos a dejarlo cocinar unos minutos con un poco de sal. Y cuando ya se esté mirando la olla, es porque ya está cortando nuestro aderezo. Entonces vamos a agregarle agua. Si tienen caldo de pollo, pueden agregarle el caldo de pollo, pero si no, solo agua. Y bueno, en esta ocasión, como vieron, yo doré primero las presas para que eso le dé sabor a nuestra sopa seca. He agregado más o menos 1,5 litros de agua. Agregamos la carne y el pollo y lo vamos a dejar que hierva unos minutos y agregamos el perejil picado. De igual manera lo vamos a dejar que cocine unos minutos hasta que esté el pollo. Una vez que ya coció, serán unos 10-12 minutos, retiramos el pollo y agregamos nuestros fideos espagueti. Bueno, la carne pueden dejarlo, no hay problema porque eso no se deshace. Retiramos todas las presitas de pollo para que no se nos deshaga y agregamos nuestro espagueti. Lo vamos a partir en dos. Y esto lo vamos a dejar cocinar a fuego medio y siempre moviéndolo para que no se nos pegotee todo. Como no tiene mucha agua, pues hay que tener cuidado, ¿no? Que no se nos queme.
un kilo de fideo estoy utilizando. Entonces, vamos a dejarlo cocinar. Como ven, el agua, el caldo es un poco más de lo que está el fideo. Y como ven, ya pasaron 8 minutos. Voy a dejarlo solo 10 minutos en el fuego y lo vamos a retirar. El olor está increíble. Como cocina con todo el aderezo, créanme que el fideo está riquísimo. Y ya está nuestra sopa seca. Como ven, no es difícil. Al principio yo pensaba que era muy, muy complicado, pero no, no es así. Lo puede preparar cualquiera en casa con ingredientes muy conocidos y que podemos encontrar en cualquier tienda o en el mercado. Como ya está nuestra sopa seca, entonces voy a incorporar el pollo de nuevo, porque como estaba afuera, pues se ha enfriado, entonces para que termine de calentarse y a servir. Y ya tenemos nuestra deliciosa sopa seca chinchana. Está riquísimo. Bueno, espero que les haya gustado este video. No olviden compartirlo con sus amigos y suscribirse en mi canal para seguir subiendo más videos. Nos vemos.